El buen momento del Club Deportivo Guijuelo no pasa desapercibido y ya la temporada pasada, si se acuerdan, hicimos una apuesta con Perfumerías Avenida y con la Unión Deportiva Salamanca y con Aquimisa. Este año nos toca con el Guijuelo. Vamos, Óscar Valero, Ángel Martínez y Javi Ballesteros nos van a dar su pronóstico en un papel para final de temporada. Y si aciertan, bueno, si aciertan ya veremos a ver lo que hacemos. Pues nada, nos toca, también la prensa va a participar porque no vamos a jugar una cenita, ¿no? Una cenita, sí. Vale. Si nosotros acertamos la paga la prensa y si la prensa acierta, pagamos nosotros y en el caso de acertar o de poner la misma posición los dos, pues nos vamos los cinco de cena y ya estamos, y fiesta. Toño, ¿qué ponemos entonces? Lo que habíamos pensado, ¿no? Pues venga. Yo nos miro, ¿eh? Yo creo que el McDonald's es buen sitio. Y ahora como hombres nos vamos a tener que dar la mano, porque una apuesta sin confirmarlo no es apuesta. ¿Este buen momento del equipo va a durar mucho? Bueno, el sueño no nos lo va a quitar nadie, vamos a seguir partido a partido, haciendo las cosas como lo estamos haciendo y cuando se acabe tampoco se habrá acabado el mundo, se habrá perdido algún partido, pero hay que seguir igual y disfrutar de esto. ¿Y renovar o no? De momento no sabemos nada a nadie, vivir el momento y Dios dirá. Hombre, yo veo el equipo trabajando como siempre y bueno, yo creo que llevamos una temporada larga, ya no es casualidad esto, entonces toca seguir trabajando, haciendo el mismo trabajo. Y lo que ha dicho mi compañero Oscar, que si se pierde un partido, que es lo más normal del mundo, también pierde los mejores. Y entonces, pues nada, seguir trabajando e intentar estar lo más arriba posible. Contra más arriba, pues mejor. Si se puede primero, pues mejor que segundo. Y está claro que nosotros no nos vamos a achicar y ya te digo, que vamos a estar lo más arriba posible. Hombre, yo pienso que no tiene por qué cortarse. El equipo no es que sea casualidad, llevan muchas jornadas y el equipo está haciendo las cosas muy bien. Y si seguimos así con este estilo de juego durante el resto de la liga, pues yo creo que el equipo puede seguir ahí. Está claro que a partir de ahora nos va a costar más porque ya los equipos nos conocen más. Pero bueno, yo veo al equipo muy bien. Me dais los sobres, por favor. Y ya que en esta época actual se lleva el tema de los sobres, pues ya saben, en el juego también hay muchos sobres.